Nosotros nos anunciaron que venían las elecciones el 5 de marzo del 24, ¿no? Y nosotros tenemos un proceso de desintegración del Estado, de desestructuración del Estado que ha llevado años, ¿no? Entre ellos, el Tribunal Supremo es del gobierno. Nosotros en 2015 ganamos las elecciones del Congreso, que es la Asamblea Nacional de nosotros. Nos nombraron una Asamblea Nacional paralela. El Tribunal Supremo de Justicia lo persiguieron a los magistrados y se tuvieron que ir del país. Entonces tienen un Tribunal Supremo a modo. Y también los partidos políticos lo fueron persiguiendo y lo fueron quitándole las marcas, los escudos. Como decir que le quiten el logo al PRI. Y eso ya no lo puede usar el director del partido, sino lo tiene que usar el director del partido que nombró Maduro. Entonces, una de las cosas que nos pasó es que teníamos 10 candidatos en contra, aparte de Maduro, el tarjetón, que todos eran de partidos que se robaron los logos y pusieron a sus propios candidatos. Entonces, empiezan esta cantidad de irregularidades, ¿no? Nosotros, por supuesto, veníamos de una intensa desconfianza, ¿no?